Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. El 26 de septiembre de 1995 se publicó en la Gaceta la Ley número 201, Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política de Nicaragua. Hoy, se acuerda esa ley, o sea, el lunes, primer lunes de septiembre de cada año, debe celebrarse el Día de la Constitución. Y cuando uno piensa en la Constitución de Nicaragua, pues no piensa en la Carta Magna a la que debemos ceñirnos todos, sino un documento que ha sido vulnerado abiertamente por la actual dictadura de Daniel Ortega. Para hablar de este tema nos acompaña desde Managua el doctor Carlos Tunerman, educador, humanista, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Doctor, gracias por acompañarnos en esta ocasión, es un placer platicar con usted. Igualmente, un placer, Luis. Efectivamente, eso es lo que establece la ley, y debería estarse enseñando la Constitución Política. Pero la Constitución Política de Nicaragua es una constitución que ha sido constantemente violada, a pesar de que aquí Ortega, cuando tomó posesión, las veces que ha tomado posesión, presta un juramento de respetar la Constitución y las leyes. Pero lo primero que hace es violentarla, e incluso la ha venido reformando y acomodando a sus propios intereses, hasta llegar a una concentración de poder como nunca se ha visto en la historia de Nicaragua. En consecuencia, la Constitución que hoy día tenemos es una Constitución que permite, entre otras cosas, por ejemplo, la reelección continua e indefinida, lo que constituye una autorización como para establecer aquí en este país una dictadura hasta con carácter dinástico, que es lo que pretende, pues, Ortega. Por eso es que no hay mucho interés en enseñar esa Constitución, porque deformaría más bien la conciencia de nuestros estudiantes y de nuestros adolescentes. Lo que habría que enseñarles es el civismo y enseñarles, por ejemplo, cuáles son los elementos esenciales de una democracia. Y los elementos esenciales de una democracia están establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Esa Carta Democrática Interamericana sí debería enseñarse en las escuelas y en los colegios, porque ahí se dice que son elementos esenciales de la democracia: el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado, la administración correcta de la justicia conforme a la Constitución y las leyes, que se tengan elecciones periódicas, justas, libres y transparentes, para que el soberano, que es el pueblo de Nicaragua, elija libremente a su gobernante y que haya total libertad de expresión. Como nada de eso existe en Nicaragua, es necesario enseñar que esos son los elementos esenciales de la democracia, para que se vea que aquí el régimen que tenemos no es democrático, sino que tenemos instalada una dictadura, aunque algunos estén diciendo que no la existe. Y en cuanto a los derechos humanos, Nicaragua es un país suscriptor de todos los convenios internacionales sobre derechos humanos, tanto de la Convención Universal de los Derechos Humanos, que se firmó a nivel de Naciones Unidas en 1948 en París, precisamente porque en París se había proclamado la primera Declaración de los Derechos del Ciudadano y que constituye, pues, el antecedente de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, y además Nicaragua es suscriptor de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del Pacto de San José sobre Derechos Humanos. En consecuencia, no solamente están establecidos constitucionalmente los derechos humanos, sino que están en estos pactos internacionales, o tratados internacionales, que están elevados a rango de preceptos constitucionales, porque están incorporados a la Constitución Política de Nicaragua. En cuanto a los derechos humanos, hay que decir que los derechos civiles, políticos e individuales de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses están considerados en la Constitución, pero no se respetan. La represión sigue en los pinos, y por esa razón fue que en la mesa de negociación se adoptó un segundo acuerdo para garantizar los derechos civiles y las garantías constitucionales de los nicaragüenses. Sin embargo, el segundo acuerdo, que fue firmado el 29 de marzo en la mesa de negociación,
El gobierno de Nicaragua no lo ha cumplido. Lo que habría que enseñar entonces en la escuela es que existen esos derechos, que están en la Constitución, que están ratificados en el segundo acuerdo de la mesa de negociación y que el gobierno de Nicaragua no lo está cumpliendo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que se está enseñando en las escuelas que en las fiestas patrias hay que recordar a los próceres y se mencionan pues los nombres de los próceres, pero se han incorporado también los nombres de los actuales gobernantes. Entonces se está deformando más bien la conciencia de los niños y adolescentes y jóvenes nicaragüenses, cuando debería más bien la enseñanza del sistema educativo formar ciudadanos críticos y comprometidos y responsables, y que sean ciudadanos que tengan una conciencia crítica y que sean también ciudadanos que amen a su patria, pero una patria libre y una patria en la que se respeten el derecho y la dignidad de las personas. Doctor, en el artículo 1 de esta ley 201 establece que la Constitución y los derechos humanos serán materia de enseñanza obligatoria en educación preescolar, primaria, educación médica y técnico vocacional. ¿Cómo un Estado que violenta la Constitución y violenta los derechos humanos puede enseñar o hablar de respeto a la misma? Por eso mismo es que no se enseña. No se enseña, no están incluidos en los currículos oficiales. Aunque lo diga la Constitución, no se ha hecho. Mientras Ortega ha estado en el poder desde 2007, no hay ninguna enseñanza que se corresponda con lo que establece la Constitución ni la ley que acabas de mencionar. Ahora, el artículo 5, doctor, de esta ley dice que en el caso de las universidades de educación superior, estamos hablando, se podrá elaborar, dice, lo suyo en base a la mínima. A ver, las instituciones del Estado de Educación Superior, dice, podrán elaborar lo suyo en base mínima a lo indicado en los artículos 2 de esta ley, los centros militares y policiales conforme al 4. Dice. El artículo 6, los medios de comunicación como parte de su función social para contribuir al desarrollo de la construcción de la nación, tienen la responsabilidad de establecer acciones de divulgación, programas que promueven la enseñanza de la Constitución y los derechos humanos. En Nicaragua no hay libertad de expresión, o por lo menos los pocos medios que hay son asediados, otros están confiscados, muchos periodistas seguimos en el exilio, o la mayoría de los periodistas que salimos seguimos en el exilio, a pesar de que ha vuelto don Aníbal y Jaime Arellano. Es decir, esto queda prácticamente como algo, como un enunciado con muchas buenas intenciones, pero en la realidad ni los medios de comunicación de la dictadura se encargan de hacer recordar que hoy es Día de la Constitución. Ni los medios de la dictadura. Y si un medio independiente comienza a predicar cuáles son los derechos humanos y cuáles son los que están siendo violentados, le traería posiblemente consecuencias. De tal manera, pues, que todo eso ha quedado en puro papel mojado, porque nada de eso se está cumpliendo. Y en la educación superior, ¿cómo va una universidad que se han transformado hasta cierto punto como en cuarteles militares, porque el ingreso tiene que ser objeto de un chequeo por personas de la seguridad de la universidad que tienen que mostrar su carnet de estudiante, le revisan su mochila y ya no son de libre acceso? Las actuales universidades estatales no tienen ya libre acceso. En consecuencia, si ni siquiera hay libre acceso a esas universidades, en esas universidades, ¿qué derechos humanos pueden estar enseñando? Cuando deberían ser ellas las que promuevan no solamente los derechos humanos, sino una auténtica cultura de paz. Aquí están hablando de que hay comisiones de cultura de paz. Todo es una farsa, porque no se corresponde con el auténtico concepto de cultura de paz que predica la UNESCO, que es una cultura de paz que se construye por el pueblo mismo y no es una cultura de paz que se enseña simplemente por delegados del gobierno y de la Asamblea Nacional, en que la gente jura pues que van a reconciliarse, que van a evitar cualquier conflicto en la familia, en la sociedad, etcétera. Pero todo eso es un montaje como para hacer creer que en este país todo está normal, cuando en realidad todos sabemos que nada está normal en este país. Muchas gracias, Luis, dispensame, pero tengo que regresar a la reunión del Pleno de la Alianza. Una cosa más, doctor, antes de que se vaya. Una cosa más de que se vaya. ¿Cómo se puede calificar un Estado donde la Constitución simplemente no se respeta por el primer ciudadano, que debería ser el que la respete en principio,
y en todas sus dimensiones, y de ahí para abajo, pues se vea más bien como que el ejemplo del gobernante, entre comillas, es el que está prevaleciendo, que es violar la Constitución abiertamente. Bueno, es el calificativo que cabe que es una dictadura, de tal manera que quienes niegan que en Nicaragua existe una dictadura cometen un gran error. Y es sorprendente, por ejemplo, que el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, que el 8 de septiembre del año 2018, y lo tenemos bien presente, hizo una declaración en el Consejo Permanente llamando a la comunidad internacional a asfixiar la dictadura que se está incubando en Nicaragua. Palabras textuales. Y sin embargo, después dijo en una conferencia en Chile que las únicas dictaduras en América Latina eran Cuba y Venezuela, omitiendo a Nicaragua. Eso es una contradicción, porque no se compadece con que la propia Secretaría General, el propio secretario general, don Luis Almagro, haya sido el iniciador de las gestiones para que se aplique en Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, y que ahora nos venga con esta ambivalencia y con esto de que excluya a Nicaragua de los países que están dominados por dictadura. Eso creo yo que constituye una enorme contradicción, que ojalá pues sea corregida por don Luis Almagro. Gracias, Luis, y gracias, mucho gusto de saludar. Gracias al doctor Carlos Tunderman por habernos dado esta, en 10 minutos, una lección de moral y cívica a todos los nicaragüenses en relación a esto que establece la ley de respeto y celebración del Día de la Constitución. Un abrazo, doctor, gracias por acompañarnos, oye. Un abrazo, Luis, y esperamos verte pronto por estos lados. Ojalá, y así sea. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más acá en Café con Vos. Disfrutá de Café con Vos.